Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la zona de entrevista. Mi nombre es Carmen Martínez y esta tarde me da mucho gusto saludar al alcalde de León, Héctor López Santillana, quien está platicando con nosotros sobre algunos temas importantes que ocurren en esta ciudad y que, bueno, sobre todo van enfocados a puntos particulares de preocupación ciudadana, por ejemplo, la seguridad. Alcalde, ¿cómo está? Un gusto saludarle. El gusto es para mí, Carmen. Gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Pues muchísimas gracias por estar aquí en Zona Franca platicando con nosotros. Y bueno, yo creo que una de las principales cuestiones o preocupaciones ciudadanas es la seguridad, principalmente pues en esta época, en esta situación o contexto que se viene viviendo en el estado de Guanajuato. Una de las principales acciones que usted emprendió en este segundo periodo como alcalde, pues fue el asunto de la seguridad, ¿no? Poner principal atención. Se han hecho algunos anuncios importantes recientemente. ¿Cuáles son las acciones que se están realizando en materia de seguridad, alcalde? Pues derivado de las bases que se sembraron en el trienio anterior, Así es. pues tuvimos la oportunidad el año pasado de presentar el nuevo programa de seguridad para todos los leoneses, conscientes de que estábamos enfrentando grandes retos y que nos exigen mejores resultados. Así que a partir de este año, con el apoyo del ayuntamiento, emprendimos ya la realización del nuevo modelo de seguridad, que tiene varios componentes. Voy a resaltar solamente tres de ellos. Uno, el primero, las 145 zonas de patrullaje organizadas en 14 delegaciones, que nos permitirá mejorar los tiempos de respuesta, nos permitirán tener una mejor inteligencia social, nos permitirán generar esta policía de proximidad en donde los elementos asignados a cada una de estas 145 zonas de patrullaje permanecerán en esta zona, no se estará moviendo en el resto de la ciudad. Y con esto permitirán un mejor conocimiento de la zona, de los vecinos y de estos, una mayor relación de confianza con el policía. Estas zonas de patrullaje están diseñadas de tal forma que los tiempos de respuesta sean muy ágiles, pero la parte más importante es que permitirá generar mejores resultados y que a la luz de esta relación entre vecinos y los elementos asignados a las zonas de patrullaje nos permitan generar una mejor rendición de cuentas a la propia ciudadanía. El segundo componente es que en cada zona de patrullaje, en cada delegación, hemos cambiado los conceptos de la comandancia por lo que llamamos centros de atención a víctimas. Hasta ahorita llevamos establecidos 15 de ellos, que son lugares que hemos transformado de ser esos espacios oscuros y cerrados en lugares que facilitan la apertura, la transparencia, la visibilidad, porque el objetivo es que los ciudadanos puedan acercarse ahí, en donde los estarán atendiendo policías, pero todos los policías que los estarán atendiendo son profesionistas, profesionistas en diferentes disciplinas. Tenemos ahí policías que son abogados, que están capacitados para servir en la mediación de los conflictos sociales. Tenemos policías que son psicólogos o psicólogas, policías que son enfermeros o paramédicos y tenemos también trabajadoras sociales, de tal forma que en esos lugares el ciudadano pueda fácilmente acudir a ellos para mediar o para resolver de una manera temprana y oportuna los conflictos sociales que se dan a diario en esta ciudad. Ese es el segundo Pero elemento. además en este punto con instalaciones que facilitan incluso la convivencia, ¿no? Hemos visto que algunos centros de atención a víctimas tienen juegos, tienen aparatos, tienen un contexto en donde la gente se puede sentir Ese es el bienvenida, ¿no? espíritu. De lo que queremos es que sean espacios que se conviertan en puntos de convivencia y de reunión de los ciudadanos y que cuando tengan necesidad de ser atendidos por alguna de estas circunstancias difíciles, encuentren el equipo especializado. Son profesionistas que no estarán encerrados en el centro, sino que puedan desplazarse rápidamente a las colonias para resolver en el sitio el problema. Nos ha sucedido casos de violencia intrafamiliar en donde Así es. acude la mujer o a veces el niño a denunciarnos que hay violencia en su hogar entre sus padres y sin ningún temor y con mucha prontitud, nuestros oficiales preparados para estos problemas van al punto, van a la casa de la familia y han logrado resolver de manera muy eficiente y temprana estos conflictos que se dan al interior de las familias. Ese es el segundo de los componentes. Y un tercero y muy importante que estaremos presentando ya en las próximas semanas,
será la puesta en operación del primer juzgado cívico municipal. Así es. En donde cambiaremos a nuestros oficiales calificadores y los convertiremos en jueces civiles, en jueces cívicos, para resolver no solamente con arresto o con multa, sino con trabajo comunitario los problemas que vivimos a diario. Serán jueces con toda la autoridad para que en el caso de menores infractores puedan llamar a comparecer al juzgado a los propios padres de familia y establecer obligaciones al menor de edad, como es el trabajo comunitario, para reparar el daño, como a los padres de familia para que se incorporen y se hagan corresponsables o responsables del comportamiento de estos menores de edad. Esto se estaremos poniendo en operación el primero de estos juzgados cívicos en el transcurso del mes de marzo. Ahí estamos nada más esperando los tiempos de confirmación de la remodelación y de la adecuación de los contratistas. Y con estos tres elementos provocar un nuevo sistema de seguridad. Un sistema más cercano a la gente, un sistema en donde la gente pueda encontrar en nuestros oficiales un gestor, un elemento de confianza, de proximidad. Y el segundo, un sistema que nos ayude que desde las faltas administrativas hasta las faltas menores no se genere impunidad, que haya una consecuencia, pero que esta consecuencia no necesariamente se traduzca en una multa o en un arresto, que está comprobado que no sirven de nada, sino que primordialmente facilite el establecimiento de trabajo en favor de la misma comunidad. Alcalde, creo que una de las situaciones más importantes de este plan en materia de seguridad fue que cuenta con plazos específicos para dar resultados. O sea, sí se tomaron en cuenta las estadísticas o las mediciones que ustedes tenían en este primer, en el primer trienio, para hacer un plan mucho más, creo que aterrizado. ¿De qué se tratan estas mediciones que ustedes tienen al corto, mediano y largo plazo para ir combatiendo las cifras de violencia? Mira, Carmen, tenemos tres objetivos muy claros, los tres medibles, y los tres nos vamos a estar abriendo a la sociedad. Primer objetivo es reducir la incidencia delictiva. Uh-huh. El segundo objetivo es ganar la confianza del ciudadano. Y el tercer objetivo es reducir la percepción de inseguridad. De tal forma que tenemos entonces dos métodos que vamos a seguir para poder obtener la valoración de estas cifras. El primero, la incidencia delictiva, y de aquí la importancia del convenio que firmamos entre la Fiscalía ahora y el municipio de León para compartir e integrar toda nuestra información y poder partir de del mismo diagnóstico. Aquí hacer un reconocimiento público al señor fiscal, que en todo momento ha apoyado este modelo de colaboración con el municipio. De tal forma que en este mecanismo de medición tendremos integrados los reportes al 911, uh-huh, más las denuncias que se presentan ahora en la Fiscalía, y tener el mismo punto de partida. De ahí, el importante y nuestro compromiso es en los delitos patrimoniales, que son principalmente los del fuero común y que son la responsabilidad municipal, tenemos una meta trazada de reducirlo en el trienio en un 25%, pero los estaremos midiendo semana tras semana, mes tras mes y cuatrimestre por, uh-huh, cuatrimestre. Ese es el compromiso. El tema de la percepción y de la confianza lo estaremos haciendo a través de la aplicación de encuestas con metodologías que ha venido implementando el INEGI. No vamos a inventar el hilo negro, con la misma metodología que nos garantiza mejores resultados y una evaluación objetiva, estaremos midiendo la opinión de los ciudadanos sobre sus policías y la percepción sobre si se siente o no seguro en su colonia y en su ciudad. Con estos tres elementos estamos generando un mecanismo de valoración del desempeño de nuestros oficiales y se establecerá, estamos trabajando con el ayuntamiento en estos momentos, en un sistema de recompensas para que los policías trabajando en equipo con un buen desempeño individual puedan también sentir no solamente el reconocimiento de la sociedad misma, sino que también tengan el estímulo económico por comprometerse a darle resultados a la sociedad. Así es. Alcalde, si le parece, vamos a una pequeña pausa y regresamos aquí a esta zona de entrevista en unos momentos más.
Es un, todo un dispositivo que hay en toda la ciudad para recibir a los ciudadanos, a los del evento del rally, desde lo que es el expiatorio, lo que es el poliforum, toda esta zona. Primeramente salvaguardar la tranquilidad, la protección de los ciudadanos. Salvaguardar la integridad de los visitantes, supervisar las medidas de seguridad que se realizan en este evento. Como bomberos tenemos asignadas ambulancias para la atención prehospitalaria de la gente en caso de que se requiera, al igual unidades de rescate. Que recuerde la ciudadanía que depende de ellos que el rally siga en esta ciudad y tengamos una mejor convivencia. Que cuiden a sus hijos, no suelten durante los tramos, no se metan a los tramos, disfruten el rally. Evitamos los excesos de velocidad, respetar lo que es el reglamento de policía y vialidad. Con su participación hacemos un rally más seguro. Bueno, continuamos aquí en la zona de entrevista. Estamos platicando con el alcalde de León, Héctor López Santillana, hablando de temas en materia de seguridad, que se están trazando metas importantes para reducir los índices durante este trienio. Alcalde, nuevamente, bienvenido, muchísimas gracias. Y gracias, bueno, a ti, Carmen. Continuamos hablando un poco del tema de los policías, de estos estímulos que se van a dar, pero me imagino que con esta intención, pues, de hacer crecer el programa en materia de seguridad y tener una atención más integral como se está dando, pues también se requiere de nueva participación de elementos de convocatoria. ¿Cómo es que el municipio está reforzando ahora el tema de la policía municipal? Bueno, un aspecto que es importante es que nos hemos fijado la meta en este trienio, incrementar en 1,300 el número de efectivos que estarán patrullando nuestras calles. Ya para esto hemos venido realizando una revisión de los perfiles y hemos venido realizando actividades de promoción diferentes. ¿Qué queremos? No queremos gente que se inscriba en nuestra academia por necesidad económica. Queremos gente que se inscriba por vocación. Y tenemos muy, muy claro entonces los perfiles que estamos buscando y estamos recurriendo a lugares diferentes en este proceso. Mención especial tiene que tenemos un mecanismo de promoción específica para los profesionistas. Queremos reclutar profesionistas o queremos reclutar aquellos jóvenes que tengan la aspiración de hacer carrera y de volverse profesionistas a lo largo de su preparación en la Academia Metropolitana y siguiendo con una formación continua. Necesitamos cada vez mejores profesionales de la seguridad y para esto hemos venido realizando diferentes acciones, como la primera de ellas es que a todos nuestros cadetes, desde el momento mismo que se incorporan a la Academia, por el puro hecho de estar formándose, reciben una beca económica de 8,000 pesos mensuales. Y de ahí para arriba empieza a desarrollarse su plan de vida, su proyecto de carrera y también sus recompensas y sus estímulos económicos. Estamos apostando e invirtiendo fuertemente recursos en este tema principal, que es el de la seguridad de los leoneses. Y debo de decirlo que nuestro proyecto de inversión no está supeditado a los subsidios federales o estatales. Tenemos una estrategia que se complementa con los subsidios federales y estatales, pero tenemos muy claro el proyecto de inversión en el municipio. Otro de los elementos para poder construir este modelo de seguridad se requiere de la participación ciudadana. Así y no es, solamente en consejos, sino en cómo ir vertebrando colonia por colonia, en estas 145 zonas de patrullaje, aquellos vecinos que quieran colaborar estratégicamente en la vigilancia de su colonia, la idea es que mediante el policía de proximidad, el responsable de la zona, organizar con la tecnología estos grupos de mensajes que estarán enlazados con el C4, que estarán enlazados con el propio centro de atención a víctimas, que a través de las cámaras de videovigilancia que estaremos colocando con el municipio o la de los propios particulares, generemos una red de videovigilancia. Pero la parte más importante es la contribución de los vecinos. No es un sistema en donde se incorpore todo el mundo para estar dirimiendo temas que no están relacionados con esto, sino aquella gente que esté dispuesta a participar, a alertar, avisar de que hay gente extraña en la colonia o de que se están viendo movimientos poco comunes, ¿no? Comunes, ¿sí? en la zona, pues podamos tener este sistema, llamémosle, de alerta temprana vecinal.
y así ir logrando esta organización entre ciudadanos con la policía de su zona, de su sector, más el respaldo de las propias autoridades en el propio C4. En este sentido, yo sé que cada vez más personas, más vecinos, más comercios integran sus cámaras al sistema C4, ¿no? De sí. Vigilancia. ¿Cómo se está dando también este diálogo y cuántas cámaras? Aquí hay una iniciativa de particulares. Hay una serie de una empresa que se ha dedicado a promover estos servicios entre los particulares, y cuando los particulares deciden aceptar este tipo de oferta de servicios, nosotros lo que estamos haciendo a esta y a otras empresas que tienen sistemas similares, lo que hacemos es integrarlas a nuestro C4, de tal forma que una cámara privada tiene la oportunidad de generar una alerta temprana, y esa alerta temprana llega primero al C4, lo cual está permitiendo una reacción oportuna. No pasa por ningún filtro. No pasa. Okay. Es simplemente el hecho de que la inversión particular de los privados en las partes exteriores nos ayudan a generar una red de videovigilancia o una red de alertas, de alarmas, que nos permitan reaccionar muy, muy rápidamente. La gran diferencia la hace una alerta o una llamada temprana del ciudadano. Esa es la mejor manera de construir la seguridad. Cuando el ciudadano se decide a participar y decide a denunciar o a reportar, esa es toda la diferencia en el mundo de la seguridad. Oiga, alcalde, esto es interesante, pero me gustaría regresarme un poquito al tema de la policía. Y se lo comento porque, bueno, generalmente vemos a otros alcaldes en otros municipios que están batallando por el asunto de la policía, ¿no? Porque hay gente que no quiere ser policía, porque consideran que hay muchos riesgos. ¿Qué estrategias también se están utilizando aquí en el municipio de León, o con qué problemas se están enfrentando en el momento de invitar a la gente a que se una a la corporación? Por eso el cambio del modelo de seguridad. Sí. Ya los policías que estamos reclutando no son gente que haga de la fuerza su única herramienta, Okay. Sino realmente la fuerza, y los capacitamos para enfrentar estas situaciones, es la última de las herramientas. Entonces, hoy a través de la policía de proximidad, lo que queremos es que se gane la confianza de la gente, no que intimiden a los vecinos, no que intimiden a los jóvenes. Lo que queremos es que se ganen en primer lugar su confianza. Y esto entonces plantea un perfil diferente del policía que estamos reclutando. No es el policía de reacción, de la fuerza física o los equipos tácticos, ¿no? Existe un grupo especial para eso. Claro. Pero la mayoría de nuestros policías son gente que está buscando el reconocimiento de sus vecinos. Y entonces esto nos abre una gran cantidad de posibilidades a la hora de ir al reclutamiento para poder buscar este policía que, basado en la confianza, en el respeto de sus ciudadanos, pueda hacer el desarrollo de su carrera. Y entonces esto le quita el morbo, le quita el temor, le quita el miedo, le quita el frente de violencia que normalmente caracterizaba a nuestros policías, para ser un oficial que se dedica a gestionar en favor de su propia comunidad. Y entonces las posibilidades, nosotros ayer estaba revisando los números de la cantidad de muchachos que se están incorporando. Uh-huh. Nosotros, para lograr esta meta de 1,300, como la planteamos, era en tres etapas: 500 el primer año, 500 el segundo año y 300 el... Ahorita ya llevamos, en este mes de marzo, desde que arrancamos de octubre al mes de marzo, ya llevamos más de la mitad de los muchachos reclutados. Entonces, okay, todo parece indicar que sí, vamos a lograr la meta, pero vino a raíz de un cambio del perfil y de la vocación a la que queremos dirigir a nuestros elementos. Alcalde, pues agradecemos mucho esta oportunidad de diálogo. Gracias que a ti, tiene Carmen, que ir a Zona Franca. Y bueno, pues estamos al pendiente de las actividades y los resultados que esté realizando su gobierno. Muchas gracias. Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. No, pues a usted, muchas gracias. A ustedes también por el favor de vernos en este día en entrevista con el alcalde de León, Héctor López Santillana. Muchísimas gracias. No se pierdan la información a través de nuestra página zonafranca.mx y también en nuestras redes sociales.